Buenos días, muchas gracias a CEO por contar conmigo y a Wander muy especialmente y a Aurora por contar conmigo en esta jornada. Y bueno, pues efectivamente mi intervención está relacionada con el derecho de acceso, que es un poco el pie forzado, ¿no?, que tenía para la intervención, un poco a caballo entre, digamos, los aspectos normativos, fundamentalmente positivos, ¿no?, de norma jurídica, pero también desde la experiencia de haber participado en los escasos espacios que hasta ahora han existido de representación o de participación social en los medios, especialmente en el caso de los medios públicos, que son los que, como ahora comentaré, tienen reconocida desde la fundamentación más básica, que es la Constitución española, esa posibilidad de participación, ¿no? Yo empezaría, digamos, estableciendo un cierto esquema conceptual o terminológico, ¿no?, por lo menos, digamos, prodomo mea, ¿no?, por lo menos en lo que afecta a la intervención que yo voy a realizar. Y es que cuando hablamos de los derechos de los usuarios en relación a los medios de comunicación y los sistemas de comunicación y a los diferentes ámbitos que tienen que ver con la comunicación social y con la comunicación de masas, habría que diferenciar un derecho que no me gusta denominar como derecho pasivo o derecho activo. Prefiero hablar de derechos de recepción o derechos de participación, pero que conforman un entramado, conforman un conjunto de posibilidades de ejercer el derecho a decidir, el derecho a participar, el derecho a opinar y también a exigir el cumplimiento de la normativa de los ciudadanos, tanto de forma individual como de forma organizada, ¿no? Cuando hablamos del derecho de recepción, estamos hablando, por un lado, y así lo reconoce la normativa específica, ¿no?, por ejemplo, la ley 7/2010, ¿no?, el 31 de marzo de Comunicación Audiovisual, General de la Comunicación Audiovisual, estamos hablando del derecho que tienen los ciudadanos a que se cumpla la normativa en materia audiovisual, y más en concreto que se cumpla la normativa en materia de contenidos audiovisuales, es decir, que los contenidos se compadezcan con los valores constitucionales, todo lo que tiene que ver con la protección de los menores, todo el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, todas las restricciones y limitaciones y prohibiciones, en su caso, que se establecen para las comunicaciones comerciales. Digamos que todo eso conforma un conjunto de derechos que tienen los ciudadanos en tanto que receptores de los contenidos que los medios de comunicación difunden, ¿no? A eso se añadirían el derecho de los ciudadanos, además, a reclamar, a denunciar, a presentar demandas para el cumplimiento de todos estos derechos, ¿no? Cuando un operador, cuando un prestador de servicios de la comunicación audiovisual televisiva o radiofónica incumple esta normativa, los ciudadanos tienen un cauce de carácter administrativo que está asociado a las competencias de las autoridades audiovisuales en cada caso, tanto a nivel estatal, en ausencia de un consejo audiovisual como tal, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es quien ejerce hoy por hoy esa labor de autoridad audiovisual estatal, en aquellas comunidades autónomas donde hay consejos audiovisuales, en el caso de Cataluña, en el caso de Andalucía, y en aquellas otras comunidades donde no existen todavía ese tipo de órganos, pues allí donde esté ubicada la autoridad audiovisual, en presidencia o digamos en cada comunidad autónoma, en función de su organización. Pero además de demandas o de demandas en tribunales o de denuncias administrativas, existen también cauces muy incipientes, comentábamos ahora sobre el tema, pero que necesariamente van a adquirir, entiendo yo, un desarrollo muy importante con la modificación que se espera de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual en el ámbito de la regulación voluntaria, de la corregulación, de la autorregulación, donde los ciudadanos también tienen la posibilidad de reclamar frente a contenidos ilícitos, ¿no?, que se hayan difundido por las televisiones. Y en tercer lugar, la accesibilidad, que a veces también aparece denominada en alguna normativa como derecho de acceso, digamos que es un término bastante polisémico, porque cuando uno ve la ley, derecho de acceso es el acceso de los prestadores del servicio a las redes, ¿no? Son también, como antes decía, el derecho de acceso de los ciudadanos, y en este caso de la accesibilidad de las personas con discapacidad, que también en toda la normativa tiene un desarrollo para que, por la vía del subtitulado, de la audiodescripción, etcétera, puedan acceder a esos contenidos, el derecho de accesibilidad. Además de estos derechos que están asociados al ciudadano en tanto que receptor de los contenidos que los medios difunden, habría unos derechos proactivos o activos, ¿no?,
que tienen que ver con la participación en el proceso de la comunicación y en la toma de decisiones y en la visibilización de estos ciudadanos en los propios mensajes que los medios de comunicación difunden, ¿no? Desde el punto de vista de la intervención en la toma de decisiones, fundamentalmente la participación de la sociedad civil organizada en los consejos de administración de las televisiones, algo que no es habitual, me referiría a ello precisamente porque en el caso de Radio Televisión Madrid, la normativa planteaba que de los 9 consejeros del Consejo de Administración, 4 de ellos son propuestos y nombrados por los grupos parlamentarios en sede parlamentaria en la Asamblea de Madrid, pero los otros 5, es decir, uno más de los propuestos por los partidos políticos, son propuestos por la sociedad civil. Por lo tanto, en ese consejo hay una composición mixta en la que es mayoritaria la presencia de consejeros, como es mi caso, que no hemos sido propuestos por ningún grupo político, sino por la sociedad civil, ¿no? Pero lo que sí ha sido más común es la presencia de esta sociedad civil organizada también en una composición mixta entre social e institucional en lo que se llaman consejos asesores o consejo de la ciudadanía, o digamos, dependiendo de cada norma o de cada proyecto incluso, ¿no? A veces in pectore, ¿no?, sobre el desarrollo de los medios públicos se plantea, ¿no? Y no solo públicos, como luego también señalaré, ¿no? Además de esta posibilidad de intervenir en la toma de decisiones de forma vinculante, como es el caso del Consejo de Administración, o de forma consultiva, preceptiva, como es el caso de los consejos asesores, existe también el derecho de réplica y de rectificación, que creo que también se va a hablar de él en estas jornadas y que luego requiere de una revisión importante, ¿no?, desde el punto de vista normativo, y aumentar, digamos, su carácter más ambicioso. En todo caso, hablar del derecho no de mera réplica del interesado directo, sino de rectificación ante cualquier contenido no veraz que en los medios aparezca, y por lo tanto el derecho de los ciudadanos a rectificar contenidos inveraces que difunden los medios. Y finalmente, en lo que voy a concentrar el resto de mi intervención, que es el derecho de acceso como tal, ¿no?, que tiene que ver con la presencia, digamos, en primera instancia, de carácter grupal o de las organizaciones en esos contenidos, a través de la reserva de espacios o de, digamos, la toma en consideración de los intereses y de las reivindicaciones de los grupos de la sociedad civil organizada en los contenidos que se difunden, pero que también podríamos ampliarlo y mucho más en una época ya de comunicación interactiva, ¿no?, como son las comunicaciones electrónicas, al derecho de acceso también particular e individual. Incluso podríamos incluir aquí hasta el derecho a que se difundan los contenidos generados por los usuarios, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con el periodismo ciudadano y con la presencia, digamos, como productores o como prosumidores, ¿no?, de los ciudadanos en ese proceso comunicativo, ¿no? Como decía, el derecho, por centrarme en el derecho de acceso, el derecho de acceso tiene un refrendo constitucional, por lo tanto hay una obligación para los medios de comunicación a que ese derecho de acceso pueda ejercerse, pero que afecta en primera instancia a los medios públicos, ¿no? El artículo 20 de la Constitución, que es el artículo que se cuida de la libertad de expresión, por lo tanto de la información, de la opinión, de la expresión, digamos, cada uno con sus matices, ¿no?, incluso regulatorios, ya ab initio, ¿no?, y después con toda la, digamos, con toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al artículo 20, pero además de esto establece que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando, dice la norma, el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Es decir, que establece una obligación específica añadida para los medios de comunicación de titularidad pública, que tiene que ver con el pluralismo y que tiene que ver con el derecho de acceso, precisamente. Hay un artículo también en la Constitución que se cita menos a estos efectos, pero que las organizaciones de usuarios, como es mi caso, como es el de José Antonio con la SICOM, ¿no?, tenemos muy en cuenta, que es el artículo 51, que habla de la promoción, la obligación de lo, o mandata a los poderes públicos para promover la información y la educación de los consumidores y usuarios, y también para fomentar sus organizaciones. El fomento de las organizaciones que representan a los usuarios, también a los usuarios en el ámbito de la comunicación, es por tanto una prescripción, una sanción de carácter también constitucional, ¿no?
No es casualidad que precisamente la ley a nivel estatal, pero también en las normativas correspondientes a nivel autonómico, la ley que regula los derechos de los consumidores y de los usuarios, dedica un artículo específico, que es el artículo 17, ya de una forma más concreta, a hablar de la obligación que tienen los medios de comunicación social de titularidad pública a dedicar espacios y programas no publicitarios a la información y educación de los consumidores, añadiendo además que en esos espacios que los medios de comunicación públicos tienen la obligación de dedicar a la defensa de los intereses de los ciudadanos, se facilitará, dice la norma, el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y de los demás grupos o sectores interesados en la forma en la que se acuerde con dichos medios. Desde el punto de vista ya estrictamente audiovisual, la Ley General de la Comunicación Audiovisual no es muy generosa en el reconocimiento del derecho de acceso. De hecho, utiliza el término, como antes decía, de una forma muy polisémica, ¿no? Porque de lo que más habla esa ley es del derecho de acceso de los operadores, de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva a las redes de comunicación. También habla del derecho de accesibilidad, al que antes me refería, de las personas con discapacidad. Pero es verdad que el artículo 9.1 habla del derecho de participación de los ciudadanos en el control de los contenidos audiovisuales, ¿no? Aunque se refiere más a lo que antes yo señalaba como derecho de recepción, ¿no? Que tiene que ver con el derecho que tiene cualquier persona física o cualquier persona jurídica a solicitar a la autoridad audiovisual competente el control y la adecuación de los contenidos audiovisuales al ordenamiento vigente o a los códigos de autorregulación. De tal manera que esta ley establece una especie de bucle que algunos expertos denominan la regulación regulada, ¿no? Puesto que, aunque existe un ámbito de autorregulación, existe, una vez que alguien se somete voluntariamente a esa instancia de autorregulación en el ámbito audiovisual, queda automáticamente obligado a su cumplimiento, de tal manera que la ley, como digo, hace una especie de bucle por el cual alguien que voluntariamente se ha sometido a un sistema de autorregulación en televisión puede ser sancionado administrativamente por incumplirlo, habiéndolo aceptado voluntariamente, digamos, prima facie, ¿no? Que es un tema, digamos, de mucho debate, que puede, quizá técnico, pero importante, ¿no? Porque significa que alguien no puede entrar y salir a su voluntad de un sistema de autorregulación, o sistema de autorregulación o de corregulación. La literatura comunitaria diferencia entre los dos aspectos, no voy a detenerme ahora en ello, pero cualquiera que se someta a un sistema de autorregulación o corregulación voluntariamente adquiere públicamente un compromiso que automáticamente se convierte en una obligación de carácter legal, ese cumplimiento, ¿no? También habla la ley de los servicios de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, y es en el otro ámbito, es decir, por un lado los medios públicos, no, los medios privados no dice absolutamente nada, pero otro ámbito de la prestación del servicio audiovisual, que es el de los medios comunitarios, sin ánimo de lucro, también establece que podrán prestar servicios estos prestadores para atender a las necesidades sociales, culturales, de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar, dice, la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. Con lo cual, digamos que en el ideario de una televisión o en un medio público, perdón, en un medio radiofónico o lo que la ley denomina servicios conexos, ¿no? Es decir, que internet, etcétera, que estuviera prestando un medio comunitario, también debería, de acuerdo con la ley, atenerse a esta obligación de fomentar la participación ciudadana. Hablaba también la Ley General de la Comunicación Audiovisual de la participación ciudadana como, digamos, en un ámbito de carácter consultivo en el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Lo que pasa es que, como ustedes saben, se derogó el título que se refería al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y cuando se sustituyó el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esa referencia expresa que había a un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana desapareció. No quiere decir que no pueda haberlo, porque la ley que regula la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en uno de los ámbitos sectoriales de regulación, que es el eléctrico, sí prevé un órgano consultivo, que aparece, digamos, negro sobre blanco en la norma, y abre también la posibilidad de que puedan existir órganos similares en el resto de sectores que regula la Comisión. Por lo tanto, es posible, con la ley en la mano, y si hubiera iniciativa o voluntad política,
crear un consejo consultivo en el marco de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De hecho, en el caso de Cataluña existe ese órgano, que es el Fórum de Personas Usuarias de la Comunicación. En el caso de Andalucía, hay previsto desde hace mucho tiempo crear ese órgano consultivo, pero no se ha llegado a concretar. Y yo espero y deseo que a medida que vayan apareciendo otros consejos audiovisuales de carácter autonómico, pues vayan constituyéndose ese tipo de consejos. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, en tanto que norma básica que afecta a los medios de comunicación públicos o privados o comunitarios de ámbito estatal, hace también una referencia específica a la televisión de titularidad pública de ámbito estatal, ¿no? Y habla en el artículo 41 de que el Gobierno suscribirá con la Corporación de RTVE un contrato programa, cosa que no ha hecho nunca, es una televisión que funciona sin contrato programa. Además, ahí establecía un tiempo tasado, no sé si era un mes y pico, 180 días, cosa que, digamos, se ha incumplido evidentemente con creces, ¿no? En el que se detallará la oferta televisiva, y lo que decía es que dicha oferta tendrá en cuenta, entre otras cosas, las obligaciones que establece la legislación de Radio y Televisión Española. Una de ellas, como ahora veremos, tiene que ver precisamente con el derecho de acceso, ¿no? Y decía también que todo prestador de servicio público, en este caso sea autonómico o sea estatal, deberá contar obligatoriamente con una organización y una estructura suficiente que permita asegurar el cumplimiento de la misión de servicio público. Por lo tanto, debe contar con una organización y una estructura suficiente que permita también el cumplimiento del derecho de acceso, que forma parte, digamos, indistinguible de esas funciones de servicio público, ¿no? También, como digo, aunque sea una norma básica, en el caso de las televisiones autonómicas, porque también dice el apartado 2 del artículo 41 que corresponde a los parlamentos autonómicos en su caso y a las autoridades audiovisuales competentes y a los órganos del gobierno local, incluso si hablamos de televisiones locales, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público. Por lo tanto, afecta a las televisiones públicas locales, a las televisiones públicas autonómicas y a las televisiones públicas estatales. Incluso se prevé que la autoridad audiovisual, en cada uno de esos niveles, pueda establecer un procedimiento que le permita intervenir en caso de incumplimiento de la función de servicio público. Que esto seguramente que les sonará a ustedes de algo muy reciente. Por lo que se refiere a la legislación estatal específica sobre medios de comunicación, y que evidentemente se refiere a la radio y a la televisión pública de ámbito estatal, la Ley 17/2006 de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, que sustituyó a la Ley 4/80, que era la ley fundacional de la radio y televisión pública, establece en el artículo 2.1 que este servicio es esencial, un servicio público esencial para la comunidad, para la cohesión de las sociedades democráticas, debe tener programaciones diversas, equilibradas para todo tipo de público, y dice destinadas a promover el pluralismo y los demás valores constitucionales, garantizando, dice la ley de RTVE, el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. Esto es muy similar a lo que las diferentes normativas autonómicas dicen sobre las diferentes televisiones autonómicas en cada ámbito territorial, ¿no? Y también dice el artículo 3, apartado 2, que en el ejercicio de la función de servicio público, por lo tanto, como uno de los elementos del elenco que establece la norma de obligaciones de servicio público, aparece promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso. En el caso, como digo, de televisión española. El artículo 28 de esta norma señala, además, digamos, entra en un cierto afinamiento o refinamiento de carácter conceptual o teórico, ¿no? Y es que cuando habla del derecho de acceso, habla de dos tipos de derecho de acceso o de dos vertientes del derecho de acceso. Por un lado estaría el derecho de acceso que se debe aplicar de manera global, dice la ley, mediante la participación de los grupos sociales y políticos significativos como fuentes y portadores de información y opinión. Es decir, se está pidiendo a los medios de comunicación públicos y a los profesionales de los medios de comunicación públicos una especial sensibilidad para que de forma tangencial, por decirlo así, en el conjunto de la programación se tenga en cuenta a la sociedad civil. Cuando haya que pedir información, cuando haya que buscar un testimonio, cuando haya que recabar o acudir a una determinada fuente en el marco de cualquier evento del que se da cuenta, desde el punto de vista informativo, los profesionales deben tener internalizada la importancia de que, además de preguntar a los agentes institucionales de carácter político o económico, deben también tener en cuenta a los grupos sociales y políticos. Esto, digamos, es un concepto transversal del derecho de acceso que debería impregnar el conjunto de la parrilla de programación o, por lo menos, el conjunto de la labor informativa de un medio público. Además de eso, habla del derecho de acceso directo,
que sería el que se establece mediante la reserva de espacios específicos, que es lo que normalmente, digamos, reconocemos como derecho de acceso, en la radio y en la televisión, con formatos diversos, dice la norma, en tiempos y horarios diversos, fijados en el caso de Radio y Televisión Española por el Consejo de Administración, oído el Consejo Asesor, es decir, Televisión Española tiene como órganos de gobierno, decía la Ley 4, de alto gobierno y dirección, tiene como órganos ejecutivos el presidente, en este caso ahora el presidente, el Consejo de Administración y el Consejo Asesor, que tiene, en el caso de Radio y Televisión Española, una función, como decía, consultiva. Pero establece de una forma muy clara que esta defensa, esta obligación, este cumplimiento, este desarrollo del derecho de acceso en Radio Televisión Española tiene que ser fijado por el Consejo de Administración, digamos, se le atribuye la competencia de forma expresa, oído el Consejo Asesor. El Consejo Asesor tiene que elaborar un informe preceptivo para que esas directrices o ese reglamento, como así ocurrió, ¿no?, del derecho de acceso se desarrolle conforme a lo establecido en la legislación general audiovisual. El artículo 28 dice que las sociedades de la corporación que prestan el servicio público deben garantizar la disponibilidad de medios técnicos y humanos necesarios para la realización de estos espacios. Y eso es un tema muy importante, porque digamos que en la concepción del derecho de acceso a nivel, digamos, mundial, ¿no?, existe un modelo anglosajón que está muy basado en lo que se llama el principio del public access, que fundamentalmente lo que hace es reservar espacios para que las organizaciones de la sociedad civil, económicas, políticas, sociales, lleven sus productos de flujo o digamos de stock, ¿no?, un programa enlatado o un espacio en directo, para que ellos hagan allí su programa, ¿no? Esto es muy típico en las televisiones, por ejemplo, locales en Estados Unidos, ¿no? Pero es también muy típico en las televisiones locales británicas, ¿no? Dejar un espacio para que alguien llegue, tú tienes este rato, ¿no? Cuando la ley habla, no por casualidad, de la disponibilidad de medios técnicos y humanos necesarios, está pensando en otro modelo, que es el modelo del public interest, que es el modelo en el cual la propia televisión se ve en la obligación de elaborar los contenidos con criterios profesionales para que todas las organizaciones, independientemente de los recursos que tengan, porque al derecho de acceso pueden acceder tanto los grupos políticos como religiosos, como los grupos empresariales, como los sindicatos o como las organizaciones sociales o vecinales. Es evidente que los recursos pueden ser enormemente disímiles y alguien puede desarrollar productos muy elaborados y alguien puede tener muy pocos recursos. Lo que dice la legislación española, o lo que hay que entender de la legislación española, es que está estableciendo la obligación que tiene el prestador del servicio de poner a disposición de los grupos recursos de tal manera que haya una similaridad en cuanto a la calidad y en cuanto a la realización, en cuanto a la profesionalidad de esos contenidos. No me vale que usted tenga más dinero o menos. Tienen que ser las televisiones las que desarrollen, en el marco de la parrilla de programación, espacios específicos, similares, atractivos, etcétera, a lo que hablábamos antes, variedad de formatos, variedad de géneros, para que ese ejercicio de acceso se cumpla, ¿no? Y de nuevo vuelve a mandatar al Consejo de Administración a aprobar las directrices de este derecho de acceso, en este caso previo informe de la Autoridad Audiovisual, requisito que, por cierto, no se cumplió en el caso de Radio Televisión Española en su momento, porque en ese momento la Autoridad Audiovisual era la SETSI, que estaba interesada en otro tipo de cuestiones más importantes, ¿no? También cuando habla la legislación de Radio Televisión Española sobre el Consejo Asesor, en el elenco de funciones que tiene el Consejo Asesor, que están perfectamente tasadas en la norma, una de ellas es informar, digamos, como no puede ser de otra manera por lo que hemos visto hasta ahora, sobre los criterios y normas que garantizan el derecho de acceso de los grupos sociales significativos en función de su relevancia social, en función de su representatividad, en función de su ámbito de actuación. Y también establece, como no puede ser de otra manera por lo que hemos visto, como competencia del Consejo de Administración determinar el procedimiento interno aplicable en la corporación para el ejercicio del derecho de acceso, y además dice la ley, pues sí, se nos había olvidado, reconocido en el artículo 20.3 de la Constitución. Incluso en la disposición transitoria sexta de la norma de la Ley 17, dice que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esa ley, el Consejo de Administración debía elaborar un reglamento del derecho de acceso que estableciera las condiciones de solicitud con respuesta obligatoria a las peticiones que de la sociedad civil se recibieran para ejercer este derecho de acceso, ¿no? Y hablaba de que el Consejo Audiovisual, esto no existe, el Consejo Audiovisual, informará la propuesta de este reglamento y, una vez aprobado, su cumplimiento anual, actuando como instancia superior en caso de conflicto, en caso de desacuerdo con entre las partes, por lo tanto, entre el prestador del servicio y la sociedad civil que pide aparecer allí.
Después de la ley 17 aparece una ley posterior, que es una ley en principio dedicada a determinar el modelo de financiación de Radio Televisión Española, pero que dedica un artículo 9 al derecho de acceso y que dice que sin perjuicio de las obligaciones de servicio público que ya se habían planteado en la ley 17, deberán dedicarse al menos 12 horas semanales, dice la ley, en horario no residual, que es una fórmula perifrástica que hay que interpretar, pero entiendo que al menos quiere decir que no a las 2 de la mañana en la 2, ¿no? Es decir, hay que encontrar, digamos, que exista, digamos, una cierta garantía de que va a haber una audiencia potencial para esos programas, digamos, estimable, entre sus distintos canales de la radio y de la televisión para emitir programas y presencia en los servicios interactivos también, en los que se da acceso a los grupos políticos, sindicales, sociales. Bueno, de nuevo, esta mandata, digamos, al Consejo de... al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, a que estuviera encima de ello, e incluso dice también que el Consejo de Administración podrá designar un responsable, oído al Consejo de Administración, la dirección de Radio Televisión Española nombrará un responsable que puede estar asociado a la Oficina del Defensor del Telespectador, Radio Oyente y Usuario Interactivo, o de Medios Interactivos, o podría ser otra persona cualquiera, ¿no? En la Ley General de la Comunicación Audiovisual, como antes decía, bueno, establecía una serie de criterios para los consejos audiovisuales que dejó fuera porque no existe el consejo como tal, por lo tanto son funciones que han quedado en el limbo, pero a partir de ahí, a partir de ese mandato, el Consejo de Administración de la Televisión Española, que es el que ha llegado más lejos que yo conozca de todas las televisiones públicas en España en el desarrollo de ese derecho de acceso, formalmente al menos, desarrolla unas directrices y un reglamento de ese derecho de acceso. Las directrices establecen una legitimación que dice que aquellos grupos sociales y políticos que acrediten personalidad jurídica y representatividad social pues podrán disfrutar podrán ejercer ese derecho de acceso, y se establecen una serie de criterios, ¿no?, para los grupos políticos, para los sindicatos, para las asociaciones empresariales, para las confesiones religiosas, que de hecho han sido las únicas que han disfrutado de derecho de acceso en la televisión pública desde sus orígenes, porque es digamos, in pectorena, porque todavía no había un desarrollo normativo, reglamentario, pero sí se estableció ya un criterio de proporcionalidad, por el cual pues la religión católica tenía un espacio específico y el resto de confesiones también, dependiendo de cuál era más o menos su representatividad. Es realmente el único ámbito en el que se ha ejercido, además de en el caso de los grupos políticos, fundamentalmente en procesos electorales, donde la Junta Electoral, central o provincial en cada caso, pues establece también una serie de criterios de representatividad y de participación, ¿no? Pero bueno, digamos que las directrices diferencian e identifican esos posibles derechohabientes, ¿no? Los grupos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las confesiones religiosas, decía, asociaciones y entidades de interés social sin ánimo de lucro, con especial atención a aquellas que trabajan por colectivos más desfavorecidos, que estén válidamente constituidas, que gocen de personalidad jurídica, que estén inscritas en algún registro oficial, dependiendo del ámbito de la sociedad civil donde estén esas organizaciones, pues existen diferentes registros en los que se puede estar, o de la comunidad autónoma en la que tengan implantación. Que merezcan el calificativo de significativos, ¿y qué quiere decir eso? Pues en el caso de los grupos políticos, el criterio de la representación parlamentaria. En el caso de los grupos religiosos, un criterio más o menos vaporoso, que es el de notorio arraigo, reconocido por el Ministerio de Justicia. En el caso de los sindicatos, los que establece la representación sindical, que digamos es tasable, ¿no? Y en el caso de las asociaciones empresariales, formar parte del Consejo Económico y Social, con eso es suficiente. Y para el resto de organizaciones, aunque también forman parte del Consejo Económico y Social, no se les aplica ese criterio, en el caso de las organizaciones de consumidores, sino número demostrado de miembros, declaración de utilidad pública, pertenencia a consejos de ámbito estatal autonómico, número de proyectos financiados por la televisión pública. Es decir, hay que hacer una especie de memoria de méritos cuando uno pide ejercer el derecho de acceso, que debe ser evaluado por parte de los responsables en el medio público. El tiempo concedido para acceso a cada grupo deberá ser proporcional a este arraigo, y en aquello no establecido por las leyes, los tiempos dependerán del Consejo de Administración, es un poco el que tiene que arbitrar este tema. Bueno. Hay unas modalidades de ejercicio que tienen que ver con lo que antes he señalado, de carácter global y de carácter directo. Sí señala que el derecho de acceso tiene que ser estatal y autonómico, por lo tanto, la programación autonómica de Radio Televisión Española tiene también que reservar espacios dedicados al derecho de acceso, donde existe programación territorial específica de Televisión Española.
y dice que a efectos de garantizar un reparto equitativo, RTV realizará un seguimiento efectivo de la participación en programas cuyo contenido no se limite a la satisfacción del derecho de acceso, pero también valgan. Es decir, que a la hora de computar, si alguien ha disfrutado ya el derecho de acceso, se tiene en cuenta si ya está en muchos sitios. Hubo un famoso contencioso inicial en este tema con los sindicatos, porque el Consejo de Administración entendió que los sindicatos mayoritarios no podían solicitar derecho de acceso puesto que tenían una presencia generalizada en el resto de la programación. Y se computó las veces que UGT o Comisiones Obreras o la CGT o los sindicatos que lo habían solicitado habían aparecido ya. Entonces se dijo que sería un agravio comparativo darles un espacio en detrimento de otros grupos sociales que no tenían esa posibilidad de presencia, digamos, más o menos asidua en el medio. Las obligaciones derivadas, como antes decía, que tiene que ver con lo que decía antes de la ley, de RTVE, producir los espacios, la producción de los espacios cedidos deberá realizarse con criterios profesionales, calidad de producción, con el objetivo de ser divulgativos e interesantes, deberá garantizar esos mínimos. Los profesionales encargados de la elaboración de los contenidos trabajarán en colaboración con los colectivos sociales, con lo cual dejan perfectamente claro el marco de cuál es la competencia de cada uno, y también dice que los colectivos podrán contratar a sus expensas parte o totalidad de espacios con productoras externas, quedando a salvo el derecho de RTVE a rechazar el producto final. Es decir, establece las dos cosas. Por un lado esto, pero luego por otro lado el parecido demasiado, y establece la posibilidad de que sea producción, esto también se ha debatido mucho, producción externa o estamos hablando de producción propia, aunque no sea producción interna. ¿Cuál tiene que ser el estatuto de aquello? ¿No? Había gente que ha planteado que se puede externalizar, pero tiene que formar parte de la cuota de producción interna que la televisión pública debe emitir o no. ¿Cuáles son los límites del derecho de acceso? Pues los límites que tiene la propia libertad de expresión. También hay una obligación, evidentemente, de RTVE, digamos, de autorizar o supervisar los contenidos previamente a su emisión, con el fin de que cumplan los criterios, digamos, de la propia Ley General de la Comunicación Audiovisual, respecto a valores constitucionales, etcétera, ¿no? Y también establece que los costes derivados para la corporación de este derecho de acceso deberán ser sufragados con financiación pública estatal. Por lo tanto, forman parte de, en el modelo de financiación, cuando el modelo de financiación era mixto, es decir, cuando Televisión Española tenía publicidad, de, digamos, la cuota financiada por como servicio público, ¿no? Bueno, establece quiénes son los presidentes, los vocales de este grupo, y el reglamento, pues al final lo que establece es una serie de detalles en cuanto a la puesta en funcionamiento de este derecho de acceso, cuándo se abre el plazo, cuáles son los requisitos de las organizaciones para apuntarse a él o para solicitarlo, cuál es un poco el procedimiento contradictorio por el cual ellos se les puede decir que sí o se les puede decir que no, qué tipo de documentación tienen que presentar cuando lo solicitan, qué plazo tiene Televisión Española para contestar o no. Todo eso lo tienen ustedes en la página web de Radio Televisión Española y, por lo tanto, no voy a detenerme mucho en ello, ¿no? Sí que sí hablar, lógicamente, del el caso de Radio Televisión Madrid, ¿no? Es decir, este ámbito, este concepto de derecho de acceso estatal, en sus términos generales, tal y como aparece en la Ley 17, en la Ley 8, es un poco el que aparece en casi toda la normativa de carácter autonómico, pero con ciertas diferencias dependiendo de esa normativa autonómica, ¿no? Yo voy a hablar del caso de Radio Televisión Madrid, porque entiendo que en Televisión Valenciana personas mucho más autorizadas para referirse a cómo se ha tratado el tema, pero en el caso de Radio Televisión Madrid, digamos que con la peculiaridad que antes he señalado, Radio Televisión Madrid entiende que los órganos de gestión de la sociedad pública, Radio Televisión Madrid ya no es un ente público, es una sociedad pública con un accionista único que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero digamos tiene un estatuto jurídico diferente al de un ente público. Desde que se aprobó en 2015 la nueva ley, la ley 8/2015, y digamos que en esa peculiaridad de ser una empresa pública, tiene por tanto que responder no solamente a la propia ley, sino también a los estatutos sociales, como ocurre con cualquier sociedad, ¿no?, de esta naturaleza, pero básicamente, digamos que la principal peculiaridad a efecto de lo que estamos hablando es lo que antes he comentado, el hecho de que es una televisión que cuenta con miembros en su consejo de administración, por lo tanto en el órgano que tiene que fiscalizar y gestionar
y establecer objetivos en esa televisión pública que no provienen de los grupos políticos, sino que siendo elegidos en sede parlamentaria con mayoría suficiente, con mayoría de 2/3, han sido propuestos en origen por organizaciones sociales que han cumplido también, digamos, una serie de requisitos de mérito: el desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de Madrid, el tener acreditada una actividad en el tiempo, tener acreditada una representatividad. Se abrió un concurso público en el que todas las organizaciones sociales de ámbito madrileño que quisieron se presentaron. Hay un recurso pendiente porque no se permitió un sindicato. De los sindicatos que, por diferentes motivos, acabó solamente un sindicato al final, que es UGT, presentándose a proponer un miembro en el Consejo de Administración. Entendió el Gobierno de la Comunidad de Madrid que con la ley en la mano no procedía que hubiera un representante de los sindicatos, puesto que tenían otros órganos de representación, y, como digo, esa decisión está recurrida por parte de la Mesa de Trabajadores. No sabemos al final qué pasará con esto, pero en principio lo que sí hay son 5 representantes de organizaciones sociales y profesionales, de sociales y profesionales del sector, y 4 representantes de los grupos políticos. ¿Qué dice la ley? Ya rápidamente, por ir terminando, pues cuando habla del servicio público, del objeto del servicio público, y establece, pues como decía, una serie de, digamos, una serie de posibilidades para ese servicio público, una de ellas es precisamente el derecho de acceso. Eso viene, está ahí muy abajo. Uno de ellos es el derecho de acceso, que aparece, por tanto, como uno de los objetivos del Servicio Público de Comunicación Audiovisual. En el artículo 7, que habla de los principios generales, establece una redacción de la promoción del acceso que a su vez, a través de una disposición transitoria, se incluye en la norma general de referencia de la Comunidad de Madrid, que es la Ley de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales. Por lo tanto, en las dos normas, en artículos distintos, aparece exactamente igual. Y se habla de promover el acceso a los grupos sociales y políticos significativos, de acuerdo con su arraigo en la comunidad, sin excluir a las minorías, para la promoción del pluralismo. Esto es importante porque algunas de las normativas de las televisiones, de las radiotelevisiones autonómicas, establecen ese derecho. A veces se habla de derecho de antena, a veces se habla de derecho de acceso. En Europa se habla también, unas veces se hablan de emisiones concedidas, caso belga o caso francés. Debemos hablar también de derecho de acceso en Europa, ¿no? Pero, digamos, el concepto es siempre el mismo, pero es verdad que en ese concepto de derecho de antena, en algunas comunidades autónomas se ha hecho especial hincapié en representación de los grupos mayoritarios y también de las minorías. Es decir, que las minorías tengan también una posibilidad de representación por mor del pluralismo que obligatoriamente se tiene que conseguir, ¿no? Como antes decía, en el artículo 5, cuando habla del objeto del servicio público de comunicación audiovisual, acaba con una coda que dice garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, y establece que el Consejo Asesor es el órgano encargado de velar por el derecho de acceso. Es decir, cuando define el Consejo Asesor, lo primero que aparece es el derecho de acceso. En la propia definición del Consejo Asesor, es el órgano encargado, además de otras cosas, de velar por el derecho de acceso y por una programación que sirva con objetividad a los intereses generales de los madrileños y se adecue a los principios de la presente ley, por lo tanto, encargado de velar por el derecho de acceso. Y, de forma más específica, cuando establece cuáles son las funciones de ese Consejo Asesor, habla de informar sobre los criterios y normas que garanticen el derecho de acceso de los grupos sociales significativos en función de su relevancia social, representatividad y ámbito de actuación. Aquí nos hemos encontrado con un problema en la ley, que tiene varios, ¿no? Pero este es uno de ellos, y es que la ley dice que el Consejo Asesor tiene que informar sobre los criterios y normas, pero no dice en ningún sitio quién tiene que hacer los criterios y normas. Mientras que en el caso de la Ley de Radio y Televisión Española queda claro que el Consejo de Administración es el que tiene que desarrollarlos y el Consejo Asesor, digamos, informar sobre ellos, ¿no?, de forma consultiva o preceptiva, la ley no dice nada. Nos hemos encontrado exactamente igual con lo que en la Ley de Radio y Televisión Madrid se llama la Carta Básica, que es el mandato marco. El mandato marco no dice la ley quién tiene que hacerlo. Con lo cual, nos hemos encontrado en una situación de vacío legal que hubo de resolverse con un acuerdo parlamentario. Es decir, fue la Asamblea de Madrid la que, en ausencia de asignación específica en la ley de competencias para quién tenía que hacer nada menos que el mandato marco, que es el marco macroestratégico por 9 años, ¿no?,
que tiene que informar, que tiene que establecer los grandes criterios de gestión y de desarrollo de la televisión y del cual tienen que depender los contratos programa trianuales que tiene prevista Radio Televisión Madrid, no sabíamos quién lo tenía que hacer. Entonces, por acuerdo parlamentario, se encomendó, se mandató al Consejo de Administración elaborarlo, con lo cual el Consejo de Administración ha elegido al director general, que es otra de las peculiaridades no menor que tiene la ley de Radio Televisión Madrid, o ha propuesto un director general que ha sido aprobado por mayoría suficiente en el Parlamento, pero que ha sido refrendado, puesto que ha sido aquel director general que ha propuesto el Consejo de Administración. El Consejo de Administración ha elaborado el mandato marco, la carta básica, que en estos momentos está en proceso de aprobación en sede parlamentaria y que esperamos que salga igual que ha salido toda esta hora, digamos, sin mayor problema, pero tiene que ser aprobada por mayoría de 2/3. Pero, digamos, el protagonismo del Consejo de Administración es tal que si no se produjera esa mayoría de 2/3, en la aprobación del texto tal cual nosotros lo hemos enviado, lo hemos pasado por la abogacía de la Comunidad de Madrid, ha pasado por el letrado de la Asamblea, no nos han puesto problemas más allá de, digamos, aspectos formales, de nombramiento expreso de una determinada norma, cosas de este tipo que son muy, muy propias de quien ejerce esas funciones, pero no ha habido, digamos, cuestionamientos de fondo a la Carta Básica, y lo que nos encontramos es que, como decía, incluso si el Parlamento, si la Asamblea de Madrid no aprobara esa Carta Básica, o por mayoría suficiente, la Carta Básica tal cual está, o las propuestas de modificación, léase de modificación, de adición o de supresión, que pudieran plantear los grupos parlamentarios, nos la devuelven al Consejo de Administración para que nosotros hagamos otra propuesta. Es decir, que el papel del Consejo de Administración es bastante central, bastante nuclear en todo esto, ¿no? Y en esta línea, en cambio, lo que no aparecía por ningún sitio tampoco era quién tenía que elaborar las directrices del derecho de acceso. Por lo cual estamos pendientes también de que haya una encomienda específica al Consejo de Administración para que podamos tener un desarrollo de derecho de acceso sobre el que pueda informar el Consejo Asesor. Nos encontramos en una situación un poco, extraña, ¿no? El artículo 32, cuando habla del pluralismo democrático y el derecho de acceso, por lo tanto dedica un artículo específico al derecho de acceso, habla en la línea de Radio Televisión Española de garantizar la disponibilidad y los medios técnicos y humanos necesarios para la realización de los espacios para el correcto ejercicio del derecho de acceso. Y como antes decía, el Consejo de Administración no dice nada. Digamos que hemos hecho una lectura generosa para que nos hagan caso en este sentido, que es una de las funciones que tiene el Consejo de Administración, que es vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público atribuida por la Carta Básica del Contrato Programa. Por lo tanto, en esa labor de vigilancia del cumplimiento de la misión de servicio público estamos intentando que quede ahí recogido ese tema, ¿no? Bueno, fundamentalmente este es el panorama, ¿no? Y termino un poco con una reflexión, ¿no? Yo he sido miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Madrid desde que se constituyó. La ley 4/80 ya contemplaba la existencia de consejos asesores. También es polisémico el término. En Radio Televisión Española se habla de consejos asesores autonómicos, que en realidad son consejos, comisiones de control parlamentario, BIS, igual que existe una en el Parlamento Estatal. En las comunidades autónomas, cuando hablamos del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en la Comunidad Valenciana, estamos hablando de un consejo formado por representantes políticos, y lo mismo ocurre con todos los consejos asesores de Radio Televisión Española en todas las comunidades autónomas. Eso es un consejo asesor que sí se creó. Pero la ley hablaba de unos consejos asesores de participación social, con una disposición adicional, además, que preveía específicamente 2 puestos para organizaciones, lo que entonces se llamaban de telespectadores y radioyentes, que no se llegaron a crear nunca. Hubo que esperar a la ley 17, tuvieron que pasar 20 años, para que efectivamente se constituyeran los consejos asesores. Y en esos consejos asesores, que yo he participado desde su origen, y he participado también en algún consejo asesor autonómico, porque la Televisión Madrid lo tuvo, las televisiones autonómicas sí han tenido consejos asesores de participación social creados. Digamos que la visión un poco general es bastante decepcionante, ¿no? Realmente no han funcionado hasta ahora los consejos asesores, ¿no? Yo espero, y es uno de mis empeños en el caso de Radio Televisión Madrid, que no ocurra esto y que sí funcione, ¿no? ¿Y por qué no ha funcionado? Pues yo creo que es un poco la profecía autocumplida, ¿no? Aquellos que crearon los consejos asesores pensaban que no iban a funcionar, no tenían demasiado interés en que funcionaran y crearon, digamos, un modelo de participación social en los medios de comunicación públicos destinado a no funcionar. Destinado a no funcionar, primero, porque son normalmente órganos hipertrofiados, ¿no?
No puede funcionar un órgano con 20 representantes, como aparece en algunas comunidades autónomas en la normativa específica. Es imposible. Pero además es imposible si no se prevé una mínima cautela de que pueda funcionar, por ejemplo, en pleno y en comisión. Porque todavía es mucho más difícil que funcione si encima tiene que funcionar siempre en pleno. No se prevé que se creen consejos, grupos de trabajo internos. Los ámbitos tasados que tiene la norma, en el caso de la Televisión Madrid, se habla de una serie de ámbitos tasados y todos aquellos que el Consejo de Administración considera interesante proponer al Consejo Asesor. Al menos, digamos, hay una cierta posibilidad de ampliar ese marco. Los contenidos tasados son mínimos, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de que se reúna, en la mayoría de los casos, 4 veces al año. Un consejo con 20 representantes, que se reúne 4 veces al año, que no tiene una dinámica de trabajo y que tiene, digamos, unos cometidos enormemente limitados, está pensado para no funcionar. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Pues que cuando se reúne un trimestre, en el caso de Radio Española hemos tenido además casi que amenazar con un recurso administrativo porque hubo un año que se reunió una vez. Entonces, cuando se reúnen, ¿qué ocurre? Que ni siquiera pasa la misma gente. Hay incluso representantes que se rotan, ¿no? Con lo cual, conseguir que en un consejo asesor participen los mismos que participaron en el consejo asesor anterior es prácticamente imposible, ¿no? Quiero decir, yo creo que los órganos de participación social son uno de los elementos diferenciales clave de los medios públicos, junto con el pluralismo, junto con otros elementos de servicio público, pero es fundamental que los diseñe, o al menos en su aspecto reglamentario, porque en las leyes ya están más o menos establecidos, alguien que realmente crea en la participación social. Si eso se consigue, yo no tengo ninguna duda de que funcionará. En el caso de Radio Televisión Madrid, que nosotros hemos sometido la carta básica al Consejo Asesor, el Consejo Asesor ha hecho aportaciones importantísimas que hemos incorporado al proyecto, a la propuesta de carta básica que el Consejo de Administración ha trasladado a la Asamblea de Madrid. El papel que ha cumplido ahí el Consejo Asesor, porque se le ha dejado espacio, ha sido muy importante, porque hay muchos elementos que gracias a esa variedad del Consejo Asesor se ponen de relieve, que a lo mejor a nosotros se nos han pasado en el momento de la redacción. Sí, habíamos contado con los sindicatos, pero si no hubiéramos contado con el Consejo Asesor, muchos aspectos no hubieran quedado reflejados como están ahora mismo, ¿no? Por tanto, yo soy optimista desde el punto de vista de la potencialidad, aunque soy realista desde el punto de vista del poco papel que hasta ahora han jugado históricamente en España, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.